I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail. As I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. Hola, muy buenas youtubers y youtubers. Continuamos en el oeste y vamos a liberar un tren, creo que era. No estoy muy seguro ahora, pero creo que era una cosa así. Venimos de un tren y vamos a por otro. A ver, aquí nos encontramos a la peña. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Son cuatro. Aparte tenemos un punto de... Vamos a poner el punto. A ver, este... durante la concentración nos dan más combo. Dos niveles por... pues estaría muy bien. Perfecto, y estos bolsillos amplios. O sea que llevaríamos... más munición. Vale, pues vamos a ir a por este, que durante la concentración nos dé más puntos. Así que vamos a intentar hacerla ya. A ver. No sé por qué no me hace concentración. I just started taking those bastards down. No tenía concentración, si lo tenía todo, pero... Uf. Un buen cabrón. Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense them close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Vale, aquí tenemos que investigar. Vale, y la estrella. Vale, era un mapa. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Estaban preparando algo. Property of the Union Pacific. Oh, en la Union Pacific, o sea que en el puente de la Union Pacific, puente muy bonito, vamos a verlo. Mirad. Vaya construcción más guapa. Pues quieren volarlo para algo. Espera a saber para qué. Y nosotros tenemos que quitar estas dinamitas antes de que los enemigos, pues, dejen el tren hecho un asco. Así que vamos para aquí arriba. Venga, va. Impide que la banda vuele el puente. Pues, a por ellos. Saltando por aquí. Uf, no me saltó, ¿eh? Yo lo intenté, pero no me saltó. And that whore, Fat Sally, she told me. A ver, aquí, por aquí. Espero no caerme. Venga. The bridge was rigged with dynamite. Ahí, ¿veis? La dinamita. So I decided I'd best be careful confronting those bastards. Vamos a quitarla con el cuadrado. Muy bien. ¿Ahora qué? Ah, vale. Me tenía que tomar mis setas habituales para ver mis paranoias. Y ahora vamos quitando... Recuerdo que venía mucha gente, o suficiente, y luego tenía... Lo que más recuerdo es... Tenía de correr... aquí hay gente ya. Vamos a reventar a este primero. Aparte de que venía mucha gente. Estoy intentando disparar a este hace rato y me apuntaba atrás. Vamos a quitar la dinamita esta. Mira, a ver, si se recupera, vale, más tripazos. Ahí está, un puente. Perfecto. Que nos matan. Joder. Vale, ya tengo recuperado la calavera. Joder. Lo digo de verdad, acostumbrado ahora estos días al puto R3 para agacharse, me estoy rayando.
A ver. Vale. Tú de lujo. En los huevos. A ver, te he roto un huevo. Tendrías de morirte. Eso, cabrones. Venga. Me falta otro, creo, ¿no? Hijo puta. Y me jode una mierda de calavera. Todo por el último. Es que son unos cabrones. Son unos putos cabrones. A ver. ¿Dónde hay más dinamita? Ahí. So what happened then? Had to remove more of that damn dynamite. Puto escopetero. Puto escopetero. Casi me la lié. Vale, quitamos esta dinamita. Vale, vale. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. Vale, fijé un puente, dice. Tú eres un listillo. Eso se debe de disparar. Bajamos por la escalera. Vale. Esto por aquí. Vete al carajo, hombre. Porque siempre me la tiene de gastar uno. Lo bueno es que estoy a punto de volver a subir de nivel. Me están disparando. Y no me gusta que me disparéis. Al menos avisarme. Cabrón. Vale, ya tengo cargadita la calavera. A ver. Death is coming for you. Looks like this is the all. Puto cabrón este escopetero. Es que es durísimo, aparte habéis visto, le dispararon la cabeza, pero la tiene protegida por su puta chistera metálica, o yo que sé lo que es. Y solo se oye cling, cling. Nada, que es una jodienda. A ver. Vale, voy a tener cargado la... Venga, tiro la cabeza. A ver. Tomar por culo, hombre. And realized that that way just wasn't going to work. I needed an alternate path forward. Bueno, el disparo eso se abrió otro camino. Muy bien, vamos a recoger munición. Nos hace falta, ¿no? ¿Hay más? Vaya. Vale, creo que por aquí... Ah, mira, ahí. ¿Tengo que saltar? No me jodas. Vamos, pues. Vale, por aquí. Ahora aquí viene la parte chunga que os decía, que tengo de correr y perseguir una chispa, ¿veis? Tenía que atraparla. Venga, corre. Que no recuerdo hasta dónde iba. Corre, corre. Corre. Es que si no explota todo y me mata. Corre. Vaya, lo tengo que tener aquí. Ahí. Uf. Pensaba que no lo conseguía. Esto la primera vez, pues lo podéis imaginar. Me explotó el tren dos veces. Como mínimo.
Vale, aquí. Oh, sí. Vale. Perfecto, ¿para dónde vamos? By this time I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. Dios. Estos saltitos. Ya le queda poco, ya le queda poco a la serie, ¿eh? Al capítulo también, creo. Pero a la serie ya le queda, creo que este capítulo y dos o tres más como mucho. Así que es una lástima. Uy, uy, esta zona. Vale, vale, vale. X. Qué buena. They found me. Ahora no sé. Por dejarme en paz, coño. Aparta, tío, mira, me van a matar, me van a matar, me matan. ¡Su puta madre! ¡Cojones! ¡Joder! ¡Ay, cabrones, tío! Triángulo, cuadrado, X, cuadrado. X, círculo. Vale, y ahora esconderme. Ahora esconderme. Vamos a tirar una dinamita ya primeramente. Que les jodan. Vale, nuevo nivel. Allí hay otro. Venga. Pues antes de continuar, vamos a subir este nuevo nivel. Y vamos a ponerlo. A ver, a ver, a ver. ¿Aquí qué es esto? Recarga rápido la escopeta. Nah. Yo creo que nos interesa más este. Tener más munición de. De todo, creo. ¿No? Y sobre todo de dinamita. Ahí, ahí. No sé cuánta dinamita debemos tener. A ver, 8 dinamita, pues está muy bien. Está muy bien porque ahora viene un boss. Kid Curry. Es el boss, ahora nos viene el boss. ¿Vale? Mirad, mirad, es el cabrón. Con una máquina de muerte aquí. Kid Curry. Pues la mejor manera es a base de. Bueno. ¿Qué ha pasado, chaval? Cada vez que para, nos tenemos que acercar. El mejor sitio. Que dispare un poco primero. No quiere disparar. Me acerco. El mejor sitio es aquí, un pelín más adelante. Luego aquí tenemos dinamita para recoger. Es, vale, aquí, este es el mejor sitio. ¿Por qué? Porque mire. Vamos allí, dinamita para adentro. Y vamos a ver, ahí veis cómo le doy. Venga, para allí. Ya creo. Si no recuerdo mal, veis, salen de arriba. Hijos de puta. Recupérate. Hijo de puta. Además tenía de joder. Salía otro, salía otro. ¿Qué cojones ha sido eso? Uf, dos muertes en un capítulo. No me lo creo, coño. No me lo creo, joder. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Ahí iremos mejor. Tiramos otro. Vamos a tirar otra. Y ya nos preparamos. Por los cabrones estos. A ver, escóndete, coño. Que tienen de venir. Sé que venían. Recuerdo que venía un escopetero. Ah, pues no, no ha llegado a venir.
Eso es que le he metido mucha caña. Pues bueno, aquí Kid Curry me jodieron. Me ha jodido que me hayan matado, aquí en el último momento. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así es el juego. Y, ¡oh! Rápido, 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 rápido. Yo con el mando en la tripa. Esto es la hostia. Venga, coño. Toma ya, qué bien esquivado. Qué bien esquivado. Me ha gustado este. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Nunca le encontrarás. Dios. He tenido que esquivarlo, ¿eh? ¡Qué cabrón! No me acordaba de esto. Vale, vale, vale. Pues ya hasta aquí se acaba este capítulo. Bastante interesante. Pues me ha jodido un poco porque me han matado dos veces y no me lo esperaba, y menos en la última. Pero fijo que fue un corredor de estos últimos que vino corriendo y me jodió. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, chicos, ya sabéis, comentar, puntuar, ya queda muy poquito para el desenlace de esta gran historia de Call of Juarez, así que disfrutarlo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.